Listo, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Cuántos somos? Bueno, no importa. El cúter. Listo, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Empezamos ya el segundo unboxing. A ver cuántos hay. A ver, comenten si me escuchan, por favor. Comenten, por favor. Comenten si me escucha, muchachada, por favor. A ver, vamos a ver. Sí, me dicen por acá. Ya, perfecto. Buenas tardes, muchachos. Sí, ya son las 3 en punto. Y vamos a continuar con este segundo unboxing. ¿Cuánto vamos? Sí, ¿qué tal? Gente, 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 buenas noches, buenas tardes. Listo, que se conecte más ya para empezar con este unboxing. Muy bien, ya les mencioné que en este caso tengo ya la cajita, correcto, de colecciones de KB. Y ya la presentación de este material está hermoso, ¿correcto? Sí, quiero aclarar también otro punto muy importante porque ya voy a empezar el tema de live. Si puedes compártelo en tus redes sociales, en tu Instagram, en tu Facebook, comparte para que más gente ya vea el segundo unboxing de esta colección. Voy a empezar con un grupo de sobres, no voy a extenderme tanto por el tema de que ya sabemos de que a veces cuando el video es un poquito largo se aburren, así que lo voy a hacer más resumido. Bueno, quiero mencionar, sí, lo que yo he abierto hasta ahora, como tú puedes apreciar, una caja. Y acá tengo las tres selladas. ¿Por qué estoy mencionando esto de aquí? Porque me estaban mandando mensajes diciendo que yo no me habían tocado 38 especiales, que eran 35. O sea, no creen lo que yo he mencionado, porque sí, faltaban dos sobres de Iki. Me faltaban abrir esos sobrecitos. Y lo que ocurre fue que cuando vi las bolsitas, vi que estaba yendo el sobre. Y cuando me percaté, abrí, en este caso, esos sobrecitos y me di con la sorpresa de que en uno me tocaron tres. Para que me creas, mira, acá tengo la caja y los demás están sellados. Mira, acá está sellado para que no digas que no te estoy mintiendo. Sellado también este y también sellado este. Ya bueno, ya esa está la explicación. Ahora tú te preguntarás, quiero ver los 38 especiales. Pues lo voy a mostrar. A ver. Sí, eso también lo voy a mencionar sobre con respecto a los stickers que son estos. Mire, ya bueno, ya que estás aquí, voy a prender un ratito la luz para que se pueda ver esto. Dame un segundo, por favor. Me parece que está oscuro. Ya, ahí creo que se ve. A ver, Renzo, vi unas láminas y unas figuras. Hola Francis, brillantes, todo viene en el pack de 200 soles. Bueno, como te menciono, ese pack estaba en preventa. Y efectivamente sí, como lo puedes ver aquí, vienen estos stickers, correcto, que van
pegados en el binder, tanto en la parte principal, cada armadura. Lo voy a sacar para que lo vean ya, porque hay gente que el día sábado no podía entrar por el tema de repente tantas cosas que uno puede hacer, etcétera, ¿no? Acá está. Estos stickers, muchachos, que son las 12 armaduras doradas. No sé si lo puedes ver ahí. Hola, ¿qué tal? Navarro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Compartan por favor el live, compartan por favor en sus redes sociales, en su TikTok, en su Instagram, Facebook, para que más gente pueda ver ya la transmisión. Bueno, rápidamente, estos stickers efectivamente vienen en el binder, con el pack de, básicamente de la preventa. Y cada armadura va pegado aquí, ¿no? Correcto, bueno, en cada caballero, ¿no? Cada armadura representa a cada caballero dorado. Son 12 porque en este caso completan los 12 dorados, que son estos de acá. Muy bien, los 12 dorados de esta gran colección. ¿Correcto? Entonces, esos stickers los vas a poder pegar aquí. Ahora, vamos con el tema de las 38 especiales. Y quiero aclarar eso porque sí tengo 38 especiales y lo voy a aclarar acá. Ya mostré las cajas selladas, ¿correcto? Y quiero dejar en claro eso. Esta sección son de las especiales. Vamos a bajar un poco la cámara ahí. Ya, estas son las especiales. Listo, espero que lo puedas ver. Ya está. Tenemos acá, bueno, para que no pienses que te estoy engañando, ya vamos a colocar este sticker. Un fondo blanco porque puedes pensar que... Sí, sí, sí. Sí, quiero aclarar porque luego me dicen que miento, que no te han tocado 38, que son 35. Bueno, ya. Ahí está, listo. Y ahora sí creo que lo vas a poder ver mucho mejor. Uno. A ver, por acá. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No sé si se ve ahí. 15, ¿ya? Hasta ahí va en 15. Ya, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hasta ahí son 27 especiales. ¿Correcto? Ya. ¿Dónde están las restantes? Acá te lo voy a mostrar. Ya. Esas son las 20, 27, ¿no? ¿Cuántas hay? 27. 27. Ya. 27. ¿Dónde está? Aquí está. 27, ¿ah? Pásame el sticker para tapar esto. Pásame. Ya, 27, ¿eh? 27. Ojo con eso. Ya, 27. 27. Ya, 27. Contamos, ¿ah? Ya, 27. Va. 28. 29. 30. 31. 32. 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 30, bueno, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 especiales. No eran 38, eran 39 especiales. Correcto, así que eso quiero aclarar porque fueron 39 especiales que me tocaron en esa caja bendecida por los dioses. Correcto, así que ahí está la aclaración. Igual voy a mencionarlo esto en el YouTube para que la gente vea que no les he mentido. Correcto, ahora sí vamos rápidamente con lo que ustedes quieren. El unboxing de esta colección de tazos de Caballeros del Zodíaco. Mira, con una cajita, rápidamente te menciono también esto. Con una cajita he podido hacer esta colección. No he completado la colección, pero también tengo para cambios. Tengo estos tazos, que son los básicos. Me falta la armadura de dragón, la normal. Me falta la armadura del fénix normal. Me falta marín. Me falta los caballeros de acero. Me falta marín por acá. Me falta ¿quién más? Acuario, Milo.
Me faltan varios doraditos. Acuario Milo, ¿quién me falta? Me falta Doku en su versión normal. Me falta Cáncer, Leo. A ver, ¿dónde está Leo? Leo, Leo, Leo. Leo. Virgo me también falta en su versión normal. Y me faltan algunas, ¿ok? De las 40, de las 50 que son esta colección. Sí, voy a abrir una caja más y seguramente con la segunda espero poder llenar. Tampoco quiero asegurar, pero repito que en la primera caja me fue muy bien con las especiales. Y ahí quedó, ¿no? Y en este caso me tocó, sí, la 49 que lo he puesto por aquí. No sé si lo puedas ver. Esta es la 49, que es esta de acá. Ya, entonces hasta ahí no he completado la colección con una caja. Las especiales sí, no, me refiero a que sí me han salido bien surtiditas y están hermosas. Tampoco completé las especiales, pero sí me tocaron 39, ¿correcto? Y incluso sí están muy hermosas las especiales. Listo, entonces ya está también la explicación de las especiales, de cuánto completé con una caja y tengo muchas repetidas para poder intercambiar. Este es el binder oficial, no se dejen sorprender por trabajos artesanales. El binder oficial lo venden en este caso con el pack de preventa que sacó la empresa. No sé si lo van a volver a vender, pero yo informo lo que adquirí, ¿correcto? Así que este es el binder oficial. No se dejen engañar, por favor. Adquiéranlo en la tienda misma para que evites el tema del fraude. Así que, por favor, te lo menciono para que puedas adquirir un producto netamente de calidad y básicamente el original, no los artesanales que de repente por ahí realizan terceras personas y te quieren en este caso engañar. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora en todo caso con los tazos. Listo. Vamos en todo caso con la siguiente cajita. Vamos a elegir esta, no, esta pestadita. Esta de acá. Ya, vamos con esta cajita. Ya. Recuerden que yo ya abrí una, así que vamos con la segunda. Vamos a ver cómo me va con esta cajita de acá. Ya. Así que vamos con esta apertura. A ver. Un poco de paciencia, gente. Tengan mucho cuidado cuando manipulen esas cositas también porque te puedes cortar. Así que ojo al piojo. Seguimos con la segunda caja de esta colección. Así que vamos a ver cómo nos va aquí. Siempre lo más despacio para evitar que te puedas lastimar, cortar. Listo, esto está hasta acá. Aquí. Jalamos un poquito por acá. El plástico lo dejo también para que la caja se conserve porque también las cajas están hermosas. Bueno, sacamos el precinto de seguridad que es este, que también está bien bonito. Sí, voy a abrir no todos los tazos, voy a abrir un grupo de 20, mejor 25 y la mitad en otro live. ¿Está bien? Sí, para que no sea extenso como ese día que me fui como 3 horas, creo, el sábado. Pero a la gente le agradó, gracias también por compartir. Gracias por darle like. Recuerda seguirme en el TikTok para que sepas de esta colección nueva, licenciada de los Caballeros de Zodíaco. Regresaron los tazos, muchachos, después de mucho, 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 mucho tiempo. ¿Correcto? Así que esto lo pego por aquí, en el binder de recuerdo. Listo, vamos con la cajita. 25, ¿ya? A ver, de una vez te pregunto. ¿Con qué sobre iniciamos? Recuerden que el sábado mencionamos un sobrecito que nos vino la bendición. Vamos a ver ahora con qué sobre quieres que comencemos. Vamos con los mensajes. Un favor, ¿dónde puedo comprar la página de Facebook? Son de Perú, así que fácil si eres de ahí. Claro, pero de repente lo pueden distribuir. Yo estoy esperando mis cajitas esta semana. Bacán, las cajas. ¿Dónde puedo comprar fácil? Colecciones de KB, página de Facebook. Fácil cuando las llenas. Eso se ve, eso se está vendiendo. Es tu colección. Eso lo están vendiendo acá en Perú, pero es también parte de mi colección. Así que, bueno, lo están vendiendo. Si deseas, lo adquieres en la página de Facebook Colecciones DKB. Listo, a ver, ¿con qué cajita iniciamos? ¿Por qué uso guantes si esos tazos no son los antiguos? Porque me gusta cuidar mis colecciones a este Miguelón. Listo, ¿con qué tazo iniciamos, muchachos? Mejor les saco los sobres, ¿ya? Para que vean los modelitos y me indican, ¿ya? Recuerden que solamente voy a abrir 25,
Ya. Tenemos aquí los diferentes modelos que son de Seiya, de Shiru, el de Yoga también ya sabemos, ¿no? Bueno, ya, no hay que ser tan, tan... Ya, ok, el de Iki y el de Shon. Indícame, por favor, solamente voy a abrir 25. ¿Con qué modelo inicio esta segunda apertura, este segundo unboxing? Así que indícame, por favor, eso para poder empezar ya el unboxing de esta colección licenciada. Compartan, por favor, ya somos 20. Está bien, para hacer tarde, si en la noche hubo más de 100. Por el horario, seguro. Sí, pero en la noche no tengo tiempo. A ver, Seiya, Iki, Iki. A ver, ¿con qué inicio? ¿Con qué sobrecito, gente? Siempre les voy a preguntar esto. ¿Con qué sobre inicio esta apertura, la segunda apertura? Mientras lo vas viendo por ahí, mientras lo vas decidiendo, te muestro que en la cajita te viene el checklist. ¿Y qué es el checklist? El checklist básicamente es como el indicador de cuántos tazos vienen, ¿correcto? Y vas a marcar de repente con un lapicerito, aunque yo no lo voy a hacer. ¿Qué tazos te tocan, no? De repente ya te tocó cáncer, le marcas una X. De repente por acá algún caballero de bronce con su segunda armadura también. Los caballeros de Asgard. Los caballeros de bronce la primera, con su primer clot, su primera armadura. Las armaduras de bronce, los caballeros negros, los caballeros de acero, Marine, Shina, dorados, Arles, Saori, los caballeros de Asgard. Y en este caso hasta Hilda, que es el número 50. Me preguntan también hasta qué saga viene la colección, Gran Renzo. La colección, mis estimados, viene hasta la saga de Asgard. Y luego el segundo volumen, creo yo tampoco lo quiero afirmar, de repente por ahí lo varían. Ojo, estoy mencionando esto. Van a sacar la saga de, estoy especulando, de Poseidón hasta la de Hades. Que esa sí va a estar bien paja. A ver, Iki, Iki, Iki. Vamos con Iki ya, listo. Estaba haciendo ahí la presentación. Acá no perdemos tiempo. Vamos con Iki. Solamente dije 25. Ya, 25. Empezamos con Iki. Aunque yo hubiera preferido con el otro caballero, pero bueno. La gente decide. Vamos a abrir unos cuantos de Iki. Acá estoy sacando la cajita para que veas. Y están deliciosos estos sobres, ¿eh? Están deliciosos. O sea, parece como que te compras un dulce. Señor, me daba un chiclecito por acá. Imagínate, ya no te comes un dulce, sino ya adquieres el tazo. Ya vamos con el de Fénix. 3. No hay más Fénix por aquí. Por acá hay Fénix, ¿no? Yogas. Sí, vamos con Fénix. La gente quiere Fénix. A ver por acá. Iki ganó. Iki, Iki ya. Vamos con Iki. Vamos con Iki. Unos cuantos voy a sacar. Vamos con todo ahí. Vamos 4. 4 Ikis. Son 25. Que sean unos 7. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Yo prefiero el otro, pero la gente, hay que hacer lo que la gente quiera, ¿no? No vamos a poner tampoco exquisitos. Este es un live y el público se merece respeto. Liki. Hay pocos Ikis para variar, ¿eh? Iki. Iki, listo. Empezamos ya el unboxing con los tazos de Iki. Vamos. Listo. Muy bien, ahí se ve. Deben sacar los Pexi Cards de Marvel como hace años atrás. Ojalá que se dé el caso. Yo también deseo que pase eso. Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, pero que pase ya. Muy bien, empezamos ya este unboxing, muchachada. ¿Correcto? Así que ahí vamos a poder ver esto. Así que compartan por favor la transmisión. Y empezamos este gran unboxing. Recuerden que iniciamos con los tazos de Iki. Vamos a ver cómo nos va. Y luego les preguntaré con qué tazo, con qué modelo de sobre continúo, ¿ya? Vamos a completar la colección. Segunda cajita. Empezamos ya este unboxing. Mi canal de TikTok, el Gran Renzo, sígueme por favor. En YouTube también sígueme para que veas todo el video completo y puedas deslumbrarte con esta gran colección licenciada. Voy a sacarlo por acá. A ver. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, empezamos, pero very good. Empezamos very, very, very good. A ver, por acá.
A ver, ¿cuántos vamos? Ya. Siguiente modelito de Iki, voy a abrir de dos en dos. Vale, lo voy a abrir fuera de cámara, ya. Y cuando lo hago, ya cuando la presentación ya te lo enseño. Vamos con el siguiente modelo de Iki. Me confirman por favor si se escucha. No, un segundo, todavía no he hecho la presentación. Un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Ahorita. Uy, no, Dios mío, esta caja está pero genial. Está bellísima esta caja. Ya está. Listo, empecé con dos modelos de Iki. Correcto, aquí están los dos modelos de Iki. Ahí lo puedes apreciar. Ahí está, muy bien. Y empezamos ahora sí a mostrarte los tazos. Sí, lo que pasa es que lo estoy abriendo para que lo puedas ver después. Listo. A ver, ahí está. Continuamos con el segundo unboxing y gracias por estar aquí en TikTok. Muchas gracias por todos, por su sintonía y por ver esta colección licenciada. Cisne Negro en su versión normal. Ahí se ve. Ahí está, ¿no? Muy bien. Cisne Negro en su versión normal. Seguimos por aquí con Camus. Bien, esa no la tenía. Ahora sí ya puedo estar un poco más tranquilo porque ya me tocó Camus. Seguimos por aquí con... A ver, el siguiente caballero de la música. Suéltame la música, pues hoy. A ver. Bien, la armadura del cisne en su versión brillante. Ahí está. Ahí lo puedes apreciar. Muy bien. Primer brillante. Segundo, ahí está. Bien. Otro caballero de acero en su versión brillante. Perfecto. Siguiente tazo. Fenrir. Ahí tienen a Fenrir. Muy bien. Y por acá, bien. Tenemos a Hilda. En su versión dorada está hermoso este Hilda. Mira, ahí te lo puedes ver cómo brilla. Ahí está, para que te deslumbre la visión. Muy bien, vamos bien con los tazos de Iki, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Siguiente dos sobres. Vamos con dos sobres más de Iki. A ver. Vamos con dos sobres más de Iki. A ver, por acá. Un gran saludo para toda la comunidad de TikTok. Gracias. Comparte el like, por favor. Estamos ya el día de hoy. Solamente 25 sobres. Estamos iniciando con los sobres de Iki. Este segundo unboxing aquí en mi canal de TikTok. El gran Renzo, sígueme, por favor, si no me estás siguiendo. Para que te enteres de esta colección peruana. Licenciada de los tazos de los caballeros del Zodíaco. A ver, vamos a ver. Primero lo abro fuera de cámaras, ¿ya? Para causar más expectativa. Más duro que el corazón de ya saben qué. A ver. Ya. Bien, 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 bien. Muy bien. Y abre un sobre. Vamos con el siguiente. Ya, acá está. Listo. Ahí está. Vamos. ¿Cuántos vamos? 20. Estamos bien. Gente, gracias por estar aquí. Estamos en el segundo unboxing. Haciendo la apertura de estos tazos licenciados que ya llegaron a tierras peruanas. Y es un producto peruano. Correcto. Gracias a la empresa Colecciones DKB por traernos este maravilloso producto. Hermoso, más que todo. Siguiente sobrecito por acá. Y abrir dos sobres. Ya, vamos. Vamos con seis tazos más. Listo. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Ya les dije los guantes por el tema del sudor en las manos para evitar que se malogren las colecciones. Seguimos con el siguiente tazo. A ver, vamos por aquí. Este es... Ah, no.
Este se pegó. Acá dice yoga. Yoga, que es este de acá. Ahí está yoga. Muy bien. Normal por aquí. Por acá tenemos a el Fénix negro, versión normal. Ahí está. Hola, Luffy. No, no leí tu mensaje, es que me mandan varios. Vuelve a escribir tu mensaje para poder contestarte, por favor. Oh, ya, acá está. Vamos con Cáncer. Máscara de muerte Cáncer. Mira, está espectacular este Cáncer. Por acá tenemos a Toll. Ahí está Toll. Espectacular el Toll. No hay doraditas por acá. Ah, aquí está. Gracias por decirlo. Mira. Tenemos la siguiente dorada. Aquí está Toll. Mira ahí si lo ves. Ahí está, ahí lo puedes apreciar. Está hermoso, 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 hermoso. Y seguimos por aquí con Arles. Aquí está Arles y estamos abriendo los sobrecitos de Ikki en este segundo unboxing. Seguimos con dos sobres más de Ikki. Dos sobres más de Ikki por acá, dos sobres más. Y vamos a ver cómo nos va. Siguiente sobre de Ikki. Lo voy a abrir fuera de cámara ya. Y cuando ya lo termino de abrir, te lo voy a mostrar acá en la cama, en la presentación en TikTok. A ver, de espaldas. Bueno, parte posterior. A ver. Ay, ya, mira, mira, mira. Ya. Un sobre más de Ikki. Vamos con este siguiente sobrecito. Chicos, no puedo leer los mensajes porque como estoy haciendo el unboxing con la cámara, en este caso con el rack de la cámara, para que no salga en espejo, pongo la cámara boca abajo y no puedo leer los comentarios. Pero, ¿dónde lo conseguí? Por acá puedo ver algo de mensajes. ¿O cuántos tazos son? Creo que puedo leer eso por ahí. Son 50. ¿Ya? Bien, 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 bien. Creo que la hago con dos cajas la colección. Ah, creo, creo, creo. Vamos con fe, vamos con fe, vamos con fe. A ver, siguiente. Siguiente tazo por aquí. Tenemos a Ayoria en versión normal. Mira esta Ayoria. Ahí creo que lo pongo, ¿no? Porque no se ve por los mensajitos. Ya, ahí está. Ayoria. Seguimos con. Bien, Afrodita. En versión brillante. Versión brillante. ¿Dónde los adquirí? Página de Facebook Colecciones DKB. Seguimos con el siguiente tazo. Shiru. En versión normal. Por acá. A ver. Dice Renzo, ¿sabes alguna forma de poder comprar los Mid-Cloth en buen estado, precio, ya que en Arenales están? La verdad que ese tipo de colecciones no sé, amigo. Me gustaría poder ayudarte, pero de repente en alguna página o en Tailo y también no sé, pero sería cuestión que averigües. Pero yo que esté informado de esas colecciones de muñequitos de los caballeros, no, más de los tazos sí. Fenrir, perdón, Alberic en versión brillante. Genial, no la tenía. Y por acá terminamos con Fenrir en versión normal. Y por aquí. No, perdón, Alberic en versión normal, Alberic. Acá se pegó esto. Listo. Y acá está Mime. Lo puedes ver. Y ahora, son 100 tazos. ¿Por qué? Porque la colección consta de 50 normales, que son estas. Y de las normales te van a venir las variantes o las especiales, que son estas. Así que también están espectaculares. Si eres un gran, gran coleccionista, aunque te recomiendo las especiales y ambas colecciones, porque son buenas, puedes coleccionar ambos tazos. ¿Por qué te pones guantes? Porque no quiero maltratar las colecciones. Disculpa mi ignorancia, ¿por qué te pones guantes? Porque no quiero maltratar las colecciones, mi estimado. Ya que te explico, en nuestra manito tenemos un sudor, ¿correcto? Por eso nos dice que nos lavemos las manos, por evitar el tema del contacto, etcétera. Pero yo lo hago, ¿por qué? Porque científicamente, ya me voy del tema, ¿no? Pero bueno, ya. Un último sobre de Iki, último sobre, ya que menciona que en nuestra manito tenemos como un pequeño ácido, ¿correcto? Y si cogemos estos tazos, bueno, la gente que lo hace sin guantes, yo lo respeto, pero yo no. Ahora, si tú coges estos tazos, a la larga
se puede malograr. Muy bien. Listo. Seguimos con... A ver, vamos a ver por acá que nos ha tocado. A ver, siguiente tazo por aquí. Tenemos a... en este caso, este es Siegfried. Muy bien, Siegfried. Ahí está Siegfried. Perfecto. Por aquí tenemos al dragón Shiru en su primera versión de armadura. Y tenemos a el ave Fénix. Ahí están los dos tazos. Muy bien, ahí está. Los dos tazos. Muy bien. Listo. Terminamos ahora con el modelo de Fénix. Ya está, ya cumplí. Ahora, ¿qué otro modelito quieres que continúe el unboxing? Te lo voy a colocar acá en el video para que veas. Son 5 modelos, o sea, son 5 caballeros. Ya al inicio del video empecé con 6. ¿Cuánto? ¿Cuántos de aquí? 1, 2, porque solamente voy a abrir 25, ¿ya? 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ikis. Decide bien cuál es el siguiente sobre que quieres que abra, porque ya mencionamos el sábado dónde venían las especiales. Pero no obstante, en Iki me han venido, ¿cuántas brillantes por acá para mencionar esto? A ver, de 7 sobres me han venido 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 especiales. No está mal. No está mal, está muy, pero muy bien. A ver, siguiente modelito de sobre. ¿Cuál? ¿Yoga, Shon, Seiya o Shiru? A ver, Yoga. La gente se va por Yoga. ¿Me confirmas? Está lento el internet, ¿no? Chicos, a ver, dígame por favor, porque no carga mi celular, creo que es el problema. No sé, a ver, pero por favor, Shon. Ahí está, no sé si está. Shiru, Yoga. Creo que ganó Yoga, ya. Entonces, abrí 1, 2, 7, ¿no? Ya, entonces, de Yoga para completar los 25, 7 más 7, 14. Ya voy a abrir unos 6 de Yoga, ¿ya? 6 de Yoga. Ya, 1, 2, 2, 3, 4 de Yoga, 4, 5, 6. Vamos, Yoga, vamos, 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 vamos. 6, ¿no? 6, le dije 6, ya, 6. Listo. Vamos con Yoga. 6 sobrecitos. 2, 2, 2. Empezamos con... Continuamos, mejor dicho, con el siguiente tanda de caballeros. Y aquí nos toca Yoga. Disculpa mi ignorancia, porque los guantes ya lo mencioné. A ver, siguiente por aquí. Acá está. Muy bien. Vamos a ver, en la caja anterior, muchachada, con Yoga me fue muy bien. Hay que mencionar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Pam, pam, 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 pam! Bien, 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 bien. Por eso le tengo fe a Yoga. Le tengo fe a este guerrero Saiyajin. Perdón, a este guerrero rubio, a este caballero rubio. Ya te estoy siguiendo, gracias Sony, muchas gracias, 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 gracias. Comparte el envío también en mi canal de YouTube. Voy a colgar todo este video para que chequen el segundo unboxing aquí en la cuenta de TikTok, el gran Renzo. A ver, vamos a ver por acá. Uy, hubiera sido el doradito, hubiera sido genial. Ya. Listo, vamos con 2 sobres de Yoga. Acá están los 2 sobres, ya están abiertos. Ahí para que los veas, los sobres abiertos de Yoga. Ahí está, perfecto. Y vamos con 6 tazos. Recuerde que en cada tazo, gente, vienen 3 tazos. En cada sobre vienen 3 tazos. ¿Listo? Vamos con el primer tazo por aquí. Peruanos, ¿ah? Para los que quieran adquirir, página de Facebook Colecciones DKB. Vamos con Ayoria en su versión normal. Mira, Ayoria está espectacular. Ahí está Yoria. Seguimos con el Pegaso Negro. Espectacular este Pegaso Negro, que está bien, bien, bien chévere. Un segundo. Listo, el Pegaso Negro, nos quedamos ahí. Continuamos por acá. Juego Sensei Awakening, sí jugaba, pero me consumí mucha batería y lo desinstalé. Oh, Show,
Guerrero de acero o caballero de acero. Siguiente, doradita. Por aquí, marín. Bien, no tenía marín. Bien, marín no la tenía. Bacán, bacán, bacán. Camus y marín. Genial. Siguiente. El Pegaso en su versión dorada. Bien, Yoga. Gracias, gracias y muchas gracias. Y por acá, bien. El Caballero Negro Fénix. Espectacular, gracias. Ayoria, sí, me salió repetida, pero yo quiero, sí, tienes razón. Tengo dos Ayorias para los intercambios. Ya saben, acá están dos Ayorias. Pero estoy buscando la especial, correcto, la doradita. Si lo tienes en buen estado, resérvamela por favor y quedamos por interno para hacer los cambios respectivos. Y ya lo comentamos dónde. A ver, me parece ya. No es que te venga toda la colección completa, holograma y simples. No, te viene de manera aleatoria. Por eso muchos en TikTok se preguntaban que tú vas a comprar la colección en set completo. No, como tú estás viendo, mira, estoy abriendo los sobres, están sellados. Y te vienen de manera aleatoria tres tazos. Así que eso depende de tu suerte. Estamos ahora con los modelos de Yoga. Vamos con Yoga, vamos con Yoga. Le tengo fe a estos sobrecitos, ¿eh? Sí, desde el primer momento que lo vi. Le tengo mucha, pero mucha fe. Gracias por seguirme, por favor. Si no lo estás haciendo, por favor, sígueme. TikTok, el gran Renzo, por favor. Y mi cuenta de YouTube también está en mi perfil. Para que me sigan, ya voy a llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Gracias. Estamos avanzando de a pocos, pero se les agradece de mucho, mucho, mucho corazón. Gracias. Canal en TikTok, el gran Renzo. Y en mi perfil puedes encontrar mi cuenta de YouTube para que puedas ver todo el video completo. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, siguiente sobrecito son dos de yoga. Acá están dos de yoga. Muy bien. Vamos con, a ver, si voy a la tienda, ¿te lo puedo comprar de frente? Claro. Pero creo que tienes que hablarlo primero en la página. Habla en la página si es que ya lo están vendiendo al público. Bien. Tengo acá al caballero negro, el cisne. Cisne negro. Mira esta belleza. Mira esta belleza, mira esta belleza de tazo, está espectacular. Siguiente tazo. Bien, la armadura de el cisne. Tengo dos armaduras, sí. Miren, para cambios, ¿eh? Ya tengo dos armaduras, en este caso versión brillantes. Ahí está, versión brillante, para que podamos intercambiar. Así que tengo para hacer intercambios. Muy bien, dos en sobre de yoga. Otra vez Ayoria. Ayoria, muy bien, me gustaría que me toque Camus. Por acá tenemos a Fenrir, el lobo Fenrir, uno de los caballeros de Asgard. Por acá está Afrodita en su versión. Ah, no, la armadura de Andrómeda. Bien, versión brillante. Versión brillante de la armadura de Andrómeda. Ahí está, lo puedes ver, está espectacular. Esta me faltaba, esta me faltaba. Bien, 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 bien. Y para terminar tenemos a Siegfried. Ahí está Siegfried, si lo puedes ver. Ahí está. Ahí está, sí, pues. Muy bien. Dos últimos modelos de yoga. Ya que yoga sí me ha dado suerte, ¿eh? Como siempre. Los mensajitos, dice acá. Tesoros, ¿cuánto es el costo de la caja completa? La caja completa sellada. No sé, creo que oscila entre los más. Es que no te puedo decir un precio, ¿por qué? Porque para la venta para el público en general, no sé si todavía esté habilitada porque están haciendo la entrega a los que adquirimos en preventa. Yo te recomiendo que para mayor información ingreses a su página de Facebook. Igual yo le voy a decir en este caso al gerente general que pueda postear porque hay gente que cuando está viendo el en vivo se está animando a comprar los tazos. Entonces voy a hablar para que él haga un post, o sea, mencione un post en su Facebook y ya con esa seguridad puedas en este caso ir. La tienda también en un TikTok lo indiqué cómo llegar, ¿correcto? Si gustas puedes visitar la tienda que está en uno de mis TikToks. Ahí también te indico cómo llegar por la Panamericana Norte, por el óvalo, por el Puente Balta, te bajas ahí y ahí está en uno de mis TikToks. Fíjate porque está ahí cómo puedes llegar rápidamente a la tienda. Siguiente tazo por aquí. Listo, vamos a ver por acá. Bien, 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 bien. Yoga, eres lo máximo, yoga, eres lo máximo. Bien, a ver, vamos a ver por acá un segundo, por favor. No, que quiero voltear esto.
Ya, vamos con 6 tazos más. Seguimos por aquí con... En preventa son precios diferentes, ya el precio no va a ser igual. Son precios diferentes. Por acá tenemos a otra vez a Hilda en su versión brillante. Mira, Hilda está espectacular, ya tengo dos Hildas. Por acá tenemos a Saori, versión normal. 2, 3, 4, 5, 6. Acá te... Bien, la armadura del dragón versión dorada. La primera armadura del dragón en versión dorada. Muy bien. Acá tenemos otra vez a Fenrir. Aquí está Fenrir. Por aquí está el caballero Ikki con su primera armadura. Y terminamos con el Fénix Negro en la versión normal. Listo, gente, terminé con los modelos de yoga. Hasta ahora voy... ¿Cuántos voy? Dije 25 nomás, ¿ah? ¿Eh? 2, 4, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Siguiente modelo para poder abrir. Me quedan solamente 3. Seiya, Shiru o el más puro de todos, Andrómeda. ¿Con qué modelo sigo para hacer en la siguiente apertura? Dígame, 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 por favor. A ver, buenas, ¿tienes la disponibilidad de una caja en venta? Sí tengo una, pero quiero armar mis coles. No estoy todavía con el tema de vender, así que vamos a ver cómo me va. De repente pueda vender en set completo. Doc, ¿y a qué parte de los tazos vienen pósters? Ah, eso te viene en el caso de que compraras en preventa. Te vino con este caso con el coleccionador, con los pósters y el afiche. Andrómeda. Sean, Andrómeda. Vamos con Andrómeda. Entonces vamos 7 más 6, 13. 13. Vamos por 6 más. 19 ya. 19. 6, 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5 y 6. Listo, 6 Andrómeda y ya van 19, ¿eh? Anota, solamente 25. 25. Vamos con dos modelos de Andrómeda. Ya que los doraditos están espectaculares, espectaculares, espectaculares. Gracias, gente. Por favor, recuerden. Acá estamos con Andrómeda. Recuérdame, por favor. Recuerden, por favor, seguirme en TikTok. El Gran Renzo. Búscame en YouTube también, por favor. Con mi cuenta está en el perfil de TikTok. Ahí puedes ubicarme para hacer más ahí para mostrarte todo el video completo de esta apertura, lo puedas ver con tu canchita. Y si te animas a comprar el tazo, espectacular, te lo recomiendo y está espectacular. Es una colección licenciada. No te va a venir en set completo, vas a poder abrir tus sobres así como comías tus chocolatitos Winters y te dabas con la sorpresa de que qué tazo te iba a tocar. Acá es igual. Son 3 tazos de manera aleatoria. Te pueden tocar brillantes, te pueden tocar las normales. Eso ya depende de tu suerte. Siguiente sobrecito de Andrómeda. Mensajes. En YouTube hay unboxing. Te dicen precio, busquen. Costo, joven. Te escribo en Facebook y no me responde. Eso es en la página. Tienes que hablar en la página de su Facebook Colecciones de KB. Pero voy a hablar con el gerente para que les pueda contestar ya. Pero creo que está full ahora. Está full. Pero igual voy a tratar de mandarle un mensajito para que pueda contestarles. Listo, siguiente sobre de Sean. Muy bien. Listo. A ver, perfecto. Vamos con 6 tazos más. Y en este caso estamos con el modelo de Andrómeda. De Andrómeda, ¿sí? A ver, seguimos. ¿Cuánto es el costo, porfa? Esto está en su página de Facebook. No sé si todavía está ahí a la venta al público en general porque esto lo adquirí en preventa. Primer tazo Andrómeda negro y es la versión brillante. Bien, versión brillante de Andrómeda negro. Muy bien, ahí está. Ahí está, ahí lo puedes ver, creo. Ahí está Andrómeda negro. Muy bien. Por acá tenemos a Shiru, bien, otro brillante en su armadura versión 2, en la armadura de la saga de Asgard. Seguimos con más por acá. Otro brillante, espectacular. Pegaso, la armadura de Pegaso, su versión brillante. Están bien caros esos tazos en el chocolate. Sí, pues la economía también ha subido, así que todo está
Todo está por los aires también. El pasaje ya nunca, no está 50 el pasaje. El pasaje ya está un sol. Si te vas a la esquina, te cobran un sol. Todo ha subido, mi estimado. Muy bien, siguiente tazo por acá, Pegaso. Y creo que es Arles. Ah, no, doble Pegaso. Ahí está, mira, doble Pegaso. Espectacular este Pegaso, ¿eh? Genial, 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 genial. Siguientes dos sobres de el modelo de Sean. A ver, mensajitos. Es la repetición del otro día, creo. No, no es la repetición, es el vivo. Cuando es en vivo, no es repetición. Es un nuevo, este es el segundo unboxing. Si quieres ver la repetición, puedes ir a mi canal de YouTube. Ahí puedes ver el video completo. Incluso el día de hoy también estoy contento porque me han tocado buenas especiales. Así que ganado estoy. Vamos con más. A ver, vamos a ver por aquí. Siguiente sobre de Sean. Vamos por dos sobres, serían seis tazos. Muy bien, tres por acá. Y terminaríamos con Shiru, ¿no? Ah, no, con Seiya terminamos. ¿O con quién? Con. Ah, falta Shiru y falta Seiya. Ah, verdad, verdad. Pero van 19, ¿ah? ¿Eh? Ya, solamente 25. Siguiente sobrecito acá de Sean. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Listo. Bien. Vamos con el siguiente. Los siguientes. A ver, por acá. Un segundo. Siguiente tazo. Estoy buscando a Milo. Scorpio, si alguien lo ha encontrado, me pasa la voz. Siguiente tazo por acá, Seiya en su versión normal. Acá tenemos a Seiya. Muy bien. ¿Cuántos sobres vienen por caja? 50 sobres, amigos. 50 sobres, acá te lo voy a enseñar para que tú lo veas. Ahí dice 50 sobres. Es ese modelo de la cajita oficial. No se dejen engañar, porque he visto que hay gente que está falsificando los productos. Toda información real, toda información verídica. Saca tu cuaderno, saca tu papel, no lo sé, tu lapicerito, saca tu celular. Página de Facebook Colecciones DKB. Página de Facebook Colecciones DKB. Sí, es la segunda caja, efectivamente. Vamos con el siguiente tazo. Acá tenemos a Fenrir. Sí, es la segunda caja, ya es la segunda caja. Y en la cual también estoy muy juelis. Juelis, juelis, juelis. Muy bien, vamos con Yoga en su versión. Brillante, mira Yoga con la primera armadura brillante. Genial, genial, gracias. Esta cajita también está hermosa. Siguiente tazo, repetida acá hasta para vender de Seiya, que también está genial. El tazo está bien grueso, te lo recomiendo. Bien, caramba, bien, 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 bien. Mira, mira esta belleza. Ayoros, Sagitario en su versión brillante para todos los signos de Sagitario. Ahí está este tazo. Y para finalizar tenemos a Alberic. Alberic también, que quisiera también en su versión brillante. Ah, no, pero ya la tengo, ya me salió. Ah, sí. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Así que siguiente brillante por acá. Listo, gente. Ah, faltan dos modelos más de Sean. Sí, la gente de repente está. Sí, está atenta. Acá faltan dos modelos de Sean. Vamos con dos modelitos más, gente. No le estoy mintiendo, ¿eh? Seis sobres de Sean. Buenas ese yoga. Claro que sí, muy bien. Mensajes por acá. Entonces sí, listo, por favor, gente. Si no me están siguiendo acá por TikTok, el gran Renzo, me pueden ubicar de esa manera. Van a poder ver colecciones noventeras. Y en este caso, la actual de los caballeros que está también espectacular esta colección. Te la recomiendo que la adquieras. Bueno, aunque ya hace tiempo ya mencioné en el TikTok, correcto, esta colección que iba a llegar a Perú. Y está genial. Muchos no creían, pero ya, la colección llegó. Así que está para deleite de todos nosotros. Muy bien, seguimos con los tazos por acá. A ver. Muy bien, siguiente sobrecito por acá. Vamos a ver por acá. ¿Qué me toca por acá este sobre? A ver, mensajes por acá. La colección completa con la versión normal de brillantes serían 100 tazos. Exactamente. La primera, o sea, la colección normal son 50. Y si completas las 50 normales, ya completaste la colección. Pero si eres un coleccionista acérrimo, un coleccionista que te gusta, en este caso, las variantes, las brillantes que también quisieras tener, serían otras 50 del mismo diseño, pero con un toque brillante. Y ya
tuviera 100 tazos, ¿no? De esta colección licenciada de Perú. Colecciones DKB, página de Facebook. Siguiente tazo por acá, vamos a ver qué nos toca. Acá tenemos a... Bien, los caballeros de Asgard. Mira esta belleza, no lo he visto, ¿ah? En esta caja me ha tocado, mira este tazo, está hermosísimo, ¿ah? Está hermoso este tazo. Está espectacular, mira, ahí lo voy a colocar ahí para que lo veas. Mira, están espectaculares, está espectacular este tazo. Mensajes. No, ¿dónde venden esos? Yo quiero. ¿En México venden? No sé, creo que hay un... No sé quién lo va a distribuir en México, pero esa es una colección netamente peruana. Y es de parte de DKB. Así que son licenciados, los tazos son originales. Yoga. No es bootleg. No, no, no es bootleg. Es una colección licenciada con el sello de Toy Animation. Te van a venir tazos en sus sobrecitos. De manera aleatoria tú vas a poder coleccionar. No set completo. Bueno, a menos que tú le compres un tercero, un set completo. Eso ya depende de ti, ¿no? Pero si le compras a la empresa, ellos te van a vender en su cajita y vas a poder hacer este riquísimo unboxing y ver qué te toca. Otra vez, esta brillante de Shiru. Genial. Y para finalizar, tenemos a Siegfried. Muy bien. Que lleguen a México, por favor. Claro, puedes solicitarlo, hablarlo en la página de Facebook Colecciones DKB. ¿Correcto? Colecciones DKB y lo puedes mencionar, lo puedes hablar. Listo. Siguiente modelo, me quedan dos. Así que elígelos, por favor. ¿Con cuál sigo? Van 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sería un modelo de 3 y otro de 2. Y termino. 3 y 2. 3 y 2. ¿Cuál sigo, gente? ¿Con Shiru? ¿Con Seiya? ¿Con cuál de los dos? A ver. ¿Con qué último modelo de sobres finalizo este unboxing de 25 sobrecitos? A ver, Seiya. Vamos, gente, voten, 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 por favor. Síganme, por favor, en mi página de TikTok. Dale like, por favor, para que puedan ver más colecciones hermosas que valen la pena. Esta es una colección netamente peruana. Un gran saludo para México también, para Ecuador, para Chile, que también me ven mucho por ahí. Gracias. A ver, Seiya, Shiru. Ahora vamos a esperar más gente quiere votar. A ver, Seiya o Shiru, gente. Seiya o Shiru para el siguiente unboxing, siguiente apertura. Solamente quedan 5 sobres. Seiya, la gente va por Seiya. Bueno, dragoncito, te quedas al final. Vamos con 3 modelos de Seiya. Y vamos a ver qué nos toca en estos últimos 25 sobres. Mañana seguimos con la mitad, ¿ya? O si no, hoy día en la noche. No, que no lo creo, ¿eh? Pero lo que pasa es que en la noche tengo cosas que hacer. Por ese motivo lo estoy haciendo ahora. Vamos. Vamos por más, por más, por más, por más. A ver, siguiente sobrecito por acá. A ver. Otro modelo de Seiya. Vamos a ver. Los sobres también, muchachos, están para coleccionar. Están hermosísimos los sobres. Así que también para ya finalizar te muestro los sobres. También tienen el sello de Toy Animation. Correcto que está aquí. Es un producto licenciado. La empresa que quiero volver a agradecer y lo voy a hacer siempre a la empresa Colecciones DKB por traernos esta colección licenciada. Y son 5 modelos de sobres. Correcto, así que ahí te paso el dato para que sepas cómo consta esta colección. Que también nos dan variedad en el tema de los modelos de sobres. Listo. Seguimos con 2 modelos más de Seiya. Perfecto. ¿Alguien juega acá? Ya listo. Vamos con los siguientes modelitos. Por acá tenemos a Ikki versión normal. Ahí está la versión normal de Ikki. ¿Dónde estará Milo? Por favor, si alguien ve a Scorpio o lo tiene, intercambios. Siegfried. Por acá el dragón negro, versión normal. Versión normal. Por aquí está Yoga en su versión normal también.
Y para finalizar tenemos A2. Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Acá hay dos, sino que se pega esto. Vamos a, acá está. Bien. Tengo al Cid. Sí, ¿no? Cid, ajá, el Cid. En su versión brillante. Mira esta preciosura. Mira esta belleza. Ahí creo que lo voy, ahí lo ves mejor, ¿no? Ahí está. Preciosidad de tazo. Y finalmente tenemos a Alberic. Vamos con un sella más y terminamos con dos modelos de Shiru. Y se termina este unboxing. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos para... Ah, mira, ahí está la gente, está que saluda. Oye, espero que conozcan al chico que vende, ¿no? Muy bien. ¿Quién tiene ese nick, por favor? Creo que lo conozco, ese señor que está saludando al staff. En este caso, al equipo que conforma la empresa Colecciones de KB. A ver, búscamelo, por favor. ¿Quién es? Listo, siguiente y último modelo de sobre. A ver, por acá. Preciosa colección. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Listo, vamos con el siguiente tazo. El último modelo de Seiya. Por aquí tenemos a Yoga. Hola amigo, ¿cuántas variantes te salió de las brillosas? Ahorita te lo voy a mostrar. Los tazos, ahorita te lo enseño un ratito. Aquí está Yoga en su versión brillante, que también está espectacular, por cierto. Muy bien, solamente voy a abrir 25. Ya de esos 25 voy a mencionar cuántos brillantes me han salido. Yoga en su versión normal y el cisne negro en versión brillante. Aquí está. Muy bien, listo. Sí, porque acá la gente hay que mencionarle con... No, sí, hay que mencionarle con cucharita, porque si no la imaginación vuela pero a 1000 por hora. Claro que sí. No, pues voy a faltar el respeto, yo no sé, no. Ahí nomás. Siguiente y últimos tazos de Shiru. Terminamos con dos de Shiru, solamente 25 sobres. Y hacemos el conteo de cuántos tazos me han salido, cuántos tazos especiales brillantes en 25 sobres de esa segunda caja. Recordarles que en la primera cajita me han salido 39 especiales. 39 especiales. Estoy buscando a Milo y a un Camus brillante, porque ya tengo el Camus normal. A ver, siguiente sobre por acá. Este está más duro. Acá se salió. Listo. Y terminamos con esto, los mensajes. Con fe. Aquí sale. Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, muchachos? Vamos a ver, gente. Vamos a ver. ¡Uy, no puede ser! Gracias. Tienen tanta razón. De veras, cuando uno declara con su boca, tú tienes que declarar cosas positivas, ¿no? Tienes que declarar, si de repente Dios no quiere, no tienes alguna enfermedad, de repente te va mal, tú tienes que declarar que está bien, porque la boca, gente, tiene tanto, tanto poder. Con tu boca puedes declarar el bien y también el mal. Así que siempre hablen bien, porque si no, se condenan solitos. Hoy en live sí, porque en la noche no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Lo coloqué en el TikTok. Siguiente por acá tenemos a Sho, el caballero de acero, en su versión normal. Mira, está genial. Por acá tenemos a Andrómeda. Esta música de suspenso. ¿Dónde está Milo? No puede ser. Acá está Andrómeda. Para terminar, el Cid otra vez en su versión brillante. Y, gente, acá está Milo. ¿Qué dicen? ¿Es la brillante o no es la brillante? Cha 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 chan. ¿Es la brillante o no es la brillante? A ver, yo quiero la brillante. Yo quiero la brillante. Vamos. Es la brillante. Me tocó Milo de Escorpio. ¿Será la brillante? ¿Qué dicen, gente? Mándenme sus energías, por favor. Mándenme las energías positivas, por favor. ¿Será Milo versión brillante? A ver. Mis créditos, vamos. Vamos, 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 y sí, caramba, bien, bien ahí, bien ahí, bien, 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 bien ahí.
Bien ahí. Milo en versión brillante. Bien, bien, bien. Me faltaba esta. Bien, bien y bien. Gracias, gente. Gracias. Me tenía que salir y me salió. Está hermoso, Milo, ¿eh? No, me refiero al modelo del tazo, ¿no? Por favor. Y para finalizar, a Seiya. Correcto, acá está Seiya, que también está genial. ¿Listo? Muy bien. Claro, gracias por tus buenos deseos. Oh. Vamos ahora, Lee. Terminamos con los 25 modelos de tazos de esa segunda cajita. Y vamos a ver cuántas especiales nos ha tocado en 25 sobres. Ojo que son 50 sobres. Pero solamente por tema de tiempo, porque tengo cosas que hacer. Solamente 25 tazos. ¿Correcto? Así que vamos a ver cómo me va aquí. En 25 tazos, cuántas especiales, cuántas brillantes, como quieras denominar el tazo. Aquí lo vamos a presentar ya. De 25 tazos, 25 sobres, ¿cuántas especiales me han tocado? Creo que estoy bien, bien, bien bendecido, ¿eh? Listo. Para publicarlo. De 25 tazos, gente. Me tocaron uno. Está uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y 26. 26 tazos me tocaron en esta colección. Directo a las micas, así es. En la noche no, no tengo tiempo. Pero si quieres ver el unboxing completo, lo voy a colgar en mi canal de YouTube. Terminando porque tengo cosas que hacer del tema del trabajo de la chamba. Así que gente, ya cumplí. Mañana no sé si haré un live porque estoy a full. Quizás el día... Martes en la noche, sí. Todo igual, atentos a mi TikTok para que sepan. Igual haré un conteo de tiempo para que sepan y se enteren a qué hora haré el live. Le das clic, en este caso, para que te recuerde tu celular y para que puedas ver los 25 sobres restantes de esa segunda caja. 26 especiales en esta cajita. Así que está muy, pero muy bien. Está genial. Y listo, me despido, gente, de todos ustedes. Mi signo. Es verdad que no hay tabs de la saga de Hades. No, porque la saga de Hades va a salir, y no sé, pero se han mencionado, van a salir en el segundo volumen de esta colección conjuntamente con Poseidón. Así que solamente eso abarca desde los caballeros de bronce, los negros, dorados y en este caso los de Asgard. ¿Correcto? Esa es la colección inicial, la primera, y luego va a salir una segunda de los caballeros. Y tenemos para rato con esta gran colección licenciada. Muy bien. Así que.
Me despido, gente. Muchas gracias. Por favor, síganme en TikTok. Así que ve también a mi canal de YouTube, que voy a colgarle el video completo, para que lo veas ahí en tu televisor, en tu celular, en tu tablet, donde tú quieras, en cualquier gadget, y puedas ver este gran unboxing de especiales. Te recomiendo la colección. Está muy genial. También me faltaban estos tazos que también me han salido en esta segunda cajita. Me faltaba Camus, me faltaba Marín. Correcto, me faltaban también esos. Me falta también el Doco en versión normal. Si alguien tiene para cambios, también me dice, porque tengo para cambiar también los Caballeros Dorados. Bueno, tazo normal por tazo normal lo voy a cambiar, ¿no? Pero acá están, tengo tres Ayorias. Como puedes ver, te pueden tocar de manera aleatoria. Listo, chicos. Así que me despido. Muchas gracias por estar aquí en este live. Correcto, no se olviden, por favor, seguirme, sigan mis historias, por favor. Y muchas, pero muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y ya les mencionaré cuando continuamos con los 25 restantes. Recuerden que nos faltan 25 de esta segunda caja. Y en esta cajita nos ha tocado 26 especiales. 26 especiales. O sea, básicamente dos en un sobre y básicamente uno en los demás. O sea, ganado, ganado, ganado estoy. Listo, gente. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones. Cuídense mucho. Y será hasta la próxima. Ver por acá. Listo.